created using Powtoon. Bueno, esto ¿quién no lo conoce a día de hoy? El problema que tiene esta consola, como todos sabemos, es lo corto que son los cables. Pero hay una empresa que podemos agradecerle que esos pequeños problemas nos los ha solventado. ¿Con qué? Con el NES 30 Pro y el NES 30 Retro Receiver. Empezamos con el unboxing del Retro Receiver. Tiene el cable de datos y el receptor. No tiene más, es conectar a la consola y enchufar. Le dais al botoncito rojo para que empiece a buscar los mandos que tiene al alcance y estaríamos funcionando. Solo decir que con la NES Mini daba problemas, entonces se solucionaban metiéndose en la página web y descargando el firmware nuevo. Otro día haré un video tutorial de cómo actualizarlo, pero es muy sencillo. No es más que descargarse el programa a través de este USB. Si os dais cuenta, este es el tamaño para meter en el ordenador. Lo introducís aquí. Y ya queda. Lo metéis al ordenador, os lo detecta, le dais actualizar firmware y ya está. Funciona perfectamente. Tiene además una amplitud de campo que yo no lo he visto en ningún otro receiver. Created using Powtoon.